Te llevas muy bien con todo el mundo y en concreto con René. Y quería preguntarte si has tenido la oportunidad de felicitarlo por su paternidad. Sí, claro, ¿por qué no? Sí, ha sido mi ex, una persona que ya tengo, ha sido muy importante en mi vida, pues claro que sí. Sí, bueno, darle la enhorabuena. Sé que es algo que siempre había querido y oye, pues mira, por fin lo tiene. Ivania, ¿la maternidad tú para cuándo? Pues mira, ahí me han metido un gol, René, ¿no? Pero bueno, en realidad es algo que tanto él quería, como yo sigo queriendo. De hecho, lo que demuestra es que la que parece ser que tiene problemas soy yo. Pero bueno, no pierdo la esperanza y bueno. ¿A ti sí que te gustaría ser madre? Sí, claro que sí, ¿no? Sí, ya te digo, siempre es algo que no me he opuesto ni siquiera en mi relación con René, pero bueno, a veces bueno, son etapas difíciles, ¿no? Porque es muy frustrante a veces cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el no de la naturaleza. Entonces, pues bueno, a seguir teniendo fe que encontraremos la solución, yo lo creo. Pues qué bonito, de verdad, que a pesar de los años que os sigáis llevando tan bien. Bueno, bien, no tenemos una relación... Una relación cordial, me refiero. Yo quiero tener una relación cordial porque yo creo que es lo más maduro. O sea, es una persona que ha sido importante en mi vida, hemos pasado muchas cosas juntos, me he sentido muy integrada en su familia y además comparto momentos también a veces con ellos. Entonces, hacer lo contrario no me parece, no sé, maduro o inteligente. No le tengo, pase lo que haya pasado entre nosotros, simplemente las cosas dejan de funcionar y punto. No tengo que darle más vueltas. Mi camino es uno, el suyo es otro. No necesito sentir nada malo hacia nadie.